Hello. Hello, Hi, hello. teacher. Hi, how are you doing, guys, today? Hello, teacher. Can you hear me? ¿Sí me pueden escuchar, guys? Yes. Yes, teacher. Okay, excellent. Si me ven bien, no se ve con distorsión, o sea, esto sí lo tengo atrás como, porque estoy en otro lugar, pero si me ven bien, o sea, no se ve trabado, no se escucha el audio tampoco mal. El audio sí se escucha medio. Como que estuviera en la luna, se escucha. Sure. Ah, pero eso debe ser el audio este, espérenme un ratito. Dame un segundo. Quizá tiene interferencia por ahí. Sí, hay un poco de interferencia. Solo dame un segundo. ¿Ahora? Igual. Un poco mejor, teacher. Se escucha mejor. Se le escucha más claro. Ok. Vamos a ver cómo vamos durante la clase y ojalá no haya problema, ¿verdad? Deme un segundito. Okay, guys, very good. So, I'm gonna start, just wait a minute. Okay, we have a really important topic for today. It's about vocabulary. Hoy estamos viendo vocabulario. Vamos a hablar un poco sobre las parts of the body. ¿Saben qué es las parts of the body? The parts of the body? Do you know what it is? Or not? Parte del cuerpo. Yes, that is correct. Eyes. Excellent. Like, yeah, eyes, arms, and that stuff. So we're going to be practicing that today, but first things first, lo primero es que tengo que ir con la asistencia, ¿verdad? Deme un segundito. So recuerden, para la asistencia necesitamos nombres completos, cámaras encendidas. Déjenme desactivar el audio aquí. Okay. Nombres completos, cámaras encendidas, please, everybody. And I'm going to go with the attendants. Yes. So, Alba Patricia Guardado Ramírez. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Ana Lidia Hernández Pérez. Oh, I am here. Okay. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Nope. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. No, let me see here. Okay. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Okay. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Present. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here, teacher. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. No. José Mario Hernández Santos. Okay. Carla Beatriz López Mejía. No. Katiana María López Avilés. I'm here, teacher. Okay. I'm here. Carla,
Carla es la que me dice que está ahí. Yes, no. Yeah, Carla Beatriz, sí, yes. She's there, yes. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here, teacher. Okay. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Okay. Lorena Yesenia Méndez Trejo. No. Mario Ernesto Mejía Portillo. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Meris, no, tampoco. Ricardo Albino Hernández Pérez. No. Ricardo Albino, ahí lo veo, pero no lo escuché. I'm here. Ok, ahora sí. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Good. Saraí Esther Portillo Nerio. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. And Susana Carolina Paula López. I'm here. Okay, excellent. Creo que tenemos a todos y todas. Ya. Yeah. Alicia Hernández. Se me conectó después, ¿verdad? Rosa. Yes. Sorry. Okay. Teacher, teacher, yo acabo de conectarme también. Mario. Mario Ernesto Mejía. Ok, ¿me cambia su nombre completo, por favor, Mario? Sí. Siempre lo cambio, no sé por qué, siempre. Yo también, teacher. Jessica. A ver. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. Ángel Raquel. Ok. ¿Nadie más? ¿Nobody else? Good afternoon. Alba Patricia Guardado. Ok. 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 That's it? Ok, let's go. So guys, remember, please, that you have to be here at 1 p.m. because then we go with the first attendance and we're gonna go with the last attendance at the end of the class. So, pero rapidito vamos a tomar ahorita un screenshot. So, deberían de estar sus cámaras encendidas, pero a quienes no la tienen, encienda. Please. Please, please, please. Please, I'm waiting. Okay, so 1, 2, and 3. Pero como que foto para Facebook, please. Okay, smile. There we go. Good. Let me put this here. Give me a second. Give me just a second. Oh my God, guys, I don't know what's happening here. Okay, so I'm going to share the screen with you. Les pregunto de nuevo, ¿hay interferencia, mucha interferencia con mi audio o se escucha un poco más claro? Sí, teacher, hay un poco de interferencia. Mucha interferencia. ¿Pero si se escucha lo que digo? ¿Se entiende? Se entiende lo que dice. Ok, very good. So voy a empezar y voy a tratar de hablar un poquito así porque sí ha habido problemas, pero ya. Yeah. Ok.
So this is the topic, guys, we have for today. So look at this. It's in the platform. So we already finished the unit one or the section one. So les recomendaría a todos y todas que por favor ya trabajen o ya hayan terminado de trabajar en esa unidad, porque yo voy a estar revisando notas al finalizar la clase, ¿ok? Para pasar esas notas a la, al documento que yo tengo aparte. So please, 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 everybody, you have to work on the platform. ¿Hay alguna persona que ya terminó la section one? Pónganme una reacción ahí, como un thumbs up o algo. Excellent, Kenya. Okay. Wow. Like a lot of people. Excellent. Good job, guys. Good job. So we have to finish section one today. Okay. Today is the last day to finish section one. If there are more people working in section two, section three, that's okay. Siempre es excelente. Si están trabajando ya en las cinco y si me dicen, teacher, mire, ya terminé el midterm. Realmente, that's okay. That's always okay. El problema es que usted vaya atrás y que ahorita me pregunta ya, teacher, mire, ¿y cuál es la plataforma? Me pregunta ya en la sección 5, ¿verdad? So, no, that's not okay. In that case, it's not okay at all. Okay, so let me share my screen again. Okay, can you help me read the topic, please? Alba? Word power, part of the body. The body, body. Okay, parts of the body. Thank you very much, Alba. Can you help me read the date, please? Body. Let me see. Sandra? Thursday, May 20th. 2021. 20th. 20th. Yeah, ahí la pronunciación del TH no suena como 20th, es 20th. Como que fuera un 20th. 20th, ¿ok? Funciona 20th. Lo mismo con el 30, for example. El 30 sería 30th. ¿Ok? 30th. It's different. ¿Ok? Let's go. Can you help me read the objective for the class, please, Kenya Selena? Yes, teacher. Objective is by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing. Discussing. Parts of the body. Discussing. Parts of the body. Thank you very much, Kenya. Thank you very much. So in this class, we're going to learn a little bit of vocabulary about the parts of the body. Okay. So the first activity we have is this. Okay. Can you, I don't know, maybe. Esperen que no se ve la imagen completa. Yo la voy a reducir. Deme un segundo, guys. Give me just one second. A ver, si ¿sí se pueden ver, se pueden ver ahora todos los nombres? Yes. Yes, teacher. Solo este yes, no se ve bien, teacher. ¿Verdad? Solo el de abajito no se ve bien. Stomach. Ya, yeah, correcto. Stomach. So stomach. Se pronuncia como stomach. Stomach, okay, stomach. Stomach. So, tenemos diferentes parts of the body here. The first one is nose, eye, hair, neck, ear, hand, leg, knee. La K, cuando está a la par de la N, al inicio de una palabra, suena, no suena, es muda. Ok, so la K al inicio no la mencionamos, como cuando decimos know, como I know you, no decimos I can know you, right? So the K there, it's not necessary, so you say
knee, knee. Foot, mouth, arm, stomach, stomach. Las palabras que inician con S, no vayan a decirlas como stomach y le ponen una E al inicio. That is not correct. Stomach, no. Oye el sonido de la S. ¿Escuchan ahí? Stomach. Stomach. ¿Ok? So, la primera actividad que vamos a hacer es que vamos a ir a los breakout rooms. Y en los breakout rooms, ustedes van a poner los nombres aquí donde correspondan. Así que tomen una captura, please. I'm going to give you some seconds to take a screenshot. Me dicen cuando estén, cuando ya tengan el screenshot. It's ready. Okay. So, ¿qué vamos a hacer? Se van a ir al breakout room y van, ahí tienen una parte que es anotar. Con anotar vamos a ir tomando las palabras de acá y las vamos a escribir aquí arriba. For example, este primero que está acá, ¿qué creen que es? ¿Es un? Eyes. Right? It's just one. Si fueran tú, serían eyes. So, van a ir haciendo esto, anotando las palabras en cada label de la imagen. Es, ¿se entiende la actividad? Yes, teacher. Yes. Okay, yes. So I'm going to send you to the breakout rooms. Compartan pantalla y vamos a poner los nombres de las partes del cuerpo. Missy, let's go. Ya les envié la invitación ahí. Let's go. Dania, Stephanie, les mandé las invitaciones para los breakout room, please. Dania, Stephanie, ¿me escuchan? Can you hear me, guys? Hello. Dania. Stephanie, can you hear me? Hello, Stephanie. No me pude unir a ningún grupo. Pero es que me sale que está conectada desde dos dispositivos. ¿No? Le voy a enviar la invitación para unirse a un grupo ahora, a ver si la une. Bueno, gracias. Bueno. ¿Le llegó la invitación? Ahí está. Stephanie, ¿le llegó la invitación ahí?
Al ojo. La nariz, nose. Si no, solo es... Nose. Boca es mouth. Ay, Dios, espérame. Mouth. Hand, por ahí cerca. Ay, Dios, espérame. La boca quedó al revés con la mano. Bueno, pero... Hand, mouth. Guys, ahí en la opción del lapicito, uy, qué feo se oye, ¿verdad? En la opción del lapicito hay una opción para escribir, para que no les cueste mucho. ¿A dónde? Pero solo la puede escribir la persona que compartió la imagen, teacher. Los demás no. No, porque como no, ella, no parte de, ella es la que, única que puede aplicar. Vamos a ver si yo puedo, a ver. O desde la compu a mí sí me dejan, miren. Pero eso a mí de verdad me convenció. Mire usted, en México ahorita una... A mí no. Bueno, así vayan, con tal que identifiquen está bien, that's okay. O si no, le puedo ir poniendo número o algo. Ya, yeah, no. También. Okay. Me siento como que estuviéramos en pre-kinder. Okay. Ay, pero así aprenden los niños a hablar español. Sí. Voy a decir. Stomach. Falta, quiero ver. La lo más. Dice eso por la letra. Por la letra. I know it's hard to write. Es que el apuntador, sí. Yeah. Como si no tuviera Parkinson. Yo creo que no le deja la opción de escribir con lápiz, no. Bueno, ese... Solo dice, quiero ver, bolígrafo. Y bolígrafo. Dele bolígrafo. Ajá. Y bolígrafo no le deja escribir. Otra, teacher. Vamos a ver. Estos. No. Por ejemplo, a mí, miren. Mac. ¿Sí se ve lo que yo escribí? No, no se ve. Okay. ¿O sería la pierna y la pantorrilla? La pierna se escribe foot, ¿verdad? No, ese es el pie. Foot es el pie. La rodilla creo que es knee. ¿Cuál sería leg? No sé. Ok, ¿cuál sería rodilla, guys? No deja el tren. Rodilla. Te voy a dar pista. Ni rodilla. Yes. Ni. Neck. Cuello o garganta. Ear. Oído. Ear. Hands. Mano. Legs. Pierna. Pie, mouth, boca, oh. arm, brazo, stomach, leg, head, ear, neck,
arm, knee, foot. Eyes, nose, hand, mouth. Hey guys, ¿cómo les dejó hacer eso de lo de las letras para escribirlo así con el teclado y no con la mano? Lo mismo me pregunté yo. ¿Y cómo los dejó? ¿Cómo fue? Con el texto. No sé quién fue que estaba escribiendo. Carla en mí. Y en anotar le da texto. A mí no. ¿Qué letra opción? No, me da solo para, o sea, me dice nada más texto y ya lo pone así. Ah, de veras, pero ¿dónde le aparece la opción? Arriba en las opciones. O sea, es en la compu. Ajá. Ajá. Por eso. That's why. Sí, esa es por eso. Yes, that's why. But good job, guys. Good job. No, yeah. Dijo okay, so que era knee. Knee. Okay. Foot is. No, no quiero ver. Foot is pie. Quiero ver. Mouth. Is. Boca. Quiero ver. Arm es brazo y stomach es estómago y es stomach. Vaya, eso va a ser yo más. Ay. Después. Sería mano, que es hand. Hand. De ahí. Ajá, luego boca, mouth. Creo mouth. Que sí se pronuncia. Mouth. 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 Luego, stomach. 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 Yeah, with the K, like stomach. Luego, pierna es. Yeah, dígame. Hicimos lo que pudimos ahí con el lapicito. No, that's okay. Pero vi que una persona sí lo hizo como con escribir, ¿no? Sí, pero me, sí, no, después ya no funcionó. Oh, I don't know why. Ya no funcionó. Okay, okay, that's okay. No worry. Seguiría bien. Hello. ¿Ahora sí me pueden escuchar un poco mejor? Yes, teacher. ¿Sí? Uf. Le estuve pegando al modem para mientras ustedes están en el record rooms. Funciona. ¿Se acuerdan aquellos tiempos donde las teles eran de esa tepería y uno les daba duro para que agarraran señal? ¿Sí se acuerdan? O alguien se iba para afuera la antena y uno empezaba a mover la antena. Es verdad. Vamos para la izquierda, right? ¿Se acuerdan de esas que eran así con antena? ¡Ya! ¡Ya! Y gritaba, ¡ya! Le gritaba el otro. Yeah, that's true. Well, las generaciones de hoy no sabrán de eso. Hoy saben de cuando se va el internet. That's what they know. Okay, guys. Y el profesor está pegando al modem. Okay, so I saw some of you. Miren, algunos tenían la opción de escribirlo con texto, pero dicen que solo les deja hacer esto en computadoras. Creo que cuando están desde el móvil no le deja. Because si fue una no break up, ¿verdad? Pero si fue una break up rooms que sí lo tenían. Creo que solo es con el teclado, ¿verdad? De la computadora. Okay, guys. That activity was for some of you was tricky and difficult. Para algunos tal vez estaba un poquito difícil, pero no es tan difícil. Vamos a hacerla ahorita todos juntos. Yo les voy a preguntar cuál es the part of the body and I'm going to write it. So that's okay. So the first one, la primera dijimos que era I. La siguiente, denme un momento. ¿Cómo se pronuncia un ojo, perdón? Uno es I. Y dos, I.
Eyes. Eso tiene. Niño. Recuerden tener los micrófonos apagados para que no nos convirtamos en meme, right? Let's go with the next one. So this is the next one. What is this, guys? Nose. O como dice el chavo, no sé. Okay, let's go with the next one. The next one is this. So what is this? This is my? Hand. Excellent. Hand. And what is this? Mouth. And this one? Mouth. Stomach. Yeah, like with the K at the end. Stomach. ¿Y esto qué sería? Ni. ¿A dónde me falta la E? En el estómago. ¿Stomache? ¿Sí es con el final? Really? No. I remember it's only with stomach. Busquémoslo. Vaya, busquemos. Puede ser que yo me haya confundido. De verdad, no les miento. Yo a veces tengo esa dislexia tremenda. Se lo escribió al inicio. Sí, pero tal vez me equivoqué. Pero mire aquí atrás, él es stomach. Yes, it's without the stomach. Yo lo escribí así. Yo lo acabo de aprender así que... al inicio. Yeah, yo tuve el problema. Yo tuve el problema, Ana. I'm sorry. That's true. But gracias por comentarlo. Thank you very much. Stomach, okay? ¿Y esto qué sería? Hair. Hair, yes. Se pronuncia hair. 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 ¿Y esto? Hair. Ear. Yes, that's correct. And this one? Neck. Good job. And this one? Arm. And this one, toda la parte esta, toda esta parte. Leg. Leg. That is correct. And the last one is this. ¿Sería? Foot. ¿Saben ustedes, Guy, que foot es un irregular, nombre irregular? Lo que quiere decir con nombre irregular es que, denme un segundo porque escucho bastante interferencia. Ahí, mejor. Ok, lo que quiere decir con un irregular es que el plural de foot no es foots. ¿Alguien conoce cuál es el plural de foot? Feet. That is correct. So ustedes saben que el fútbol realmente se llama balón pie. Ese es el nombre de fútbol. Foot, pie, ball, pelota, right? So, ya me había silenciado yo. Deme un segundo porque tengo interferencia. Ahí. Okay, let's go with the next activity. Just wait a minute. Wait. Okay. Miren, aquí tenemos partes básicas de body. Okay. So we're gonna do a match here. Les voy a pedir que utilicen el lápiz, así como lo tienen, a la persona que yo le indique y vamos a hacer un match así. So for example, this is the head, right? Todo esto es the head. ¿Puede indicarme cuál es el nose, Ana Silvia? Yes. No lo puedo usar, Miss, pero es esta la nose. Es the nose, the nariz. Yes. Ok, nose. ¿No le aparece el lapicito? No. Ok, vamos a ver con Katiana. ¿A usted sí le aparece el lapicito, Katiana? Yes, teacher. Señáleme el estómago. Very good. Thank you very much. Thank you. Let's go with Soraya. Chest. ¿Cuál cree que es el chest, Soraya? Chest.
No, no sé. ¿No lo sabe? Está bien, no hay problema. Don't worry. ¿Quién conoce cuál es el chest? ¿Alguien yo tiene idea? Pecho. No es la será la entrepierna. Dania levantó, no. Dania levantó la mano. Dania, ¿quién puede ayudarme con esto? Excellent, wow. And Dania has the arrow. Ella lo hizo con la flechita. Very good, good job. So can you help me with the fingers, Alba? Excellent, good job. Can you help me, Sarai, with the leg? Sarai. Excellent, good job. Jennifer, can you help me with the mouth? Excellent, good job. Carolina, the hand. Hand. Excellent. No. Yo pensé que íbamos bien. Hand, ¿sería esto el hand? ¿O sería esto el hand? Es la mano. Oh, pero se lo mandó hasta arriba. Sí, no lo pude poner bien. Vamos a ir aquí. Ok, thank you. ¿Me puede ayudar ahora Ricardo? Ricardo, can you do the arm? Ricardo, there you go. Ricardo, el arm, ¿cuál es, Ricardo? Oh, ahí está, ya lo vi. Primero me mandaba aquí. Ok, very good. Let's go with the neck, Mario Ernesto. Excellent. The toes, can you see the toes, Leonel? Toes. Good job. Actually, guys, esto es diferente en inglés. Miren, los fingers son los dedos de las manos y los toes son los dedos de los pies. ¿Ok? So, fingers y los toes. Fingers and toes. Hazel, can you do the foot? Good job. And can, guys, what was the plural of foot? What is the plural? Feet. Good job. Very good. Excellent. Okay, let's go with the next one. Miren, aquí tenemos uno más completo. Si pueden, hagamos captura. Si no, no, espérenme. Vamos a hacer algo mejor todavía que captura. No, captura no. Dame un segundo. No hay una opción de poner más de dos aquí. ¿Quién me está manchando? Alba. ¿Qué pasó ahí? What happened? Déjeme borrar eso. Just wait a minute. Bueno, pero lo pueden ver así. ¿Sí se logran ver los nombres? ¿O no? Yes, teacher, aplauda. Ok, just maybe yo puedo hacer algo para que se vea mejor. So, tal vez así, corto. Vamos a poner aquí esto. Vamos a dar pegar. A ver. Para que se vean mejor, just wait a minute. Maybe. Se ve mejor, ¿verdad? That's better.
Yes, teacher. Bien, yes. Mucho mejor, ¿verdad? So, aquí tienen uno más completo. Look at this. Este es mucho más completo con respecto a las partes del cuerpo. It's like a complete stuff. Tenemos 25 parts of the body. So, tomen una captura porque vamos a hacer una pequeña práctica. Pero antes de irnos a la práctica, yo les voy a ayudar con pronunciación. Así que pay attention to the pronunciation because then you will have to practice. Deme un segundo. A ver. Ahí está mejor. Ok, let's go. Aquí. Eye, nose, neck, shoulder. ¿Ya conocen ese champú que se llama Head and Shoulders? El Head and Shoulder. ¿Cómo le decimos el Head and Shoulder? ¿Saben que ese champú se llama cabeza y hombros? Head and Shoulders, porque es un champú para la caspa, y como la caspa cuando cae, cae en los hombros, por eso se llama Head and Shoulders, para que se les quede ahí, shoulder. Chest, right, the chest. Elbow, ahora ya le pueden decir ahí a su amigo en inglés, vos sos bien elbow, elbow, right, elbow. Wrist. ¿Cuál sería el wrist? No, no es el wrist. Yeah, esto. Wrist. Right? Esa parte. Hand. Hips. ¿Han escuchado una canción de Shakira que se llama Hips Don't Lie? Nope. Sí, Telehip. No. El programa. No, Telehit no. Hips Don't Lie, se llama la canción, Hips Don't Lie. No sé ni cómo, no se las puedo decir porque yo soy malísima cantando. A ver, no me acuerdo cómo es. No, que dance like this. ¿Cómo se llama? Sí, bonita. Algo así dice la canción, no, nunca la han escuchado. Hips Don't Lie, se llama Las Caderas No Mienten. So, hips, yes. Caderas. Sí, ya la he escuchado. Sígala cantando y lo vamos a escuchar mejor. No. Yo hablo inglés. Cantar me da fatal. Ok, leg. Leg es toda la parte compuesta. Todo esto, leg. Heel. A los tacones altos se les dice en inglés high heels. Pero es porque heel es, miren, el talón. Okay. Luego tenemos head, super easy, ¿verdad? Head. Ear. Mouth. ¿Recuerdan eso? Mouth. Chin. Este es el chin. Chin. Arm. Toda la parte, ¿verdad? Arm. Belly bottom. ¿Qué será el belly bottom? Miren dónde está apuntando ahí. Exactly, good job. Luego tenemos waist. Son las... Está abajo de las caderas. Waist. Es como, no, ¿cintura? La cintura. Yo estoy perdida. Yes, esta es la cintura. Waist. Esta parte de aquí es su waist. Fingers. ¿Dijimos que eran de las manos o los pies? Las manos. Fingers, que son los dedos, right? Miren, tight. ¿Cómo le diríamos a esto en español? Tiene una palabra correcta para esto en español, tight. Son como parte de abajo de las caderas, pero en las piernas ya. Tight, como el muslo. Ya, yeah, el muslo. Los eso, muslos. That's correct. 22. Knee. ¿Qué es el knee? La rodilla. Yes. Chin, no sé por qué está dos veces y está escrito diferente. I don't know why. 23. Chin. Pero chin es como la parte, en este caso con ese sería como la parte de atrás de la pierna que se llama... Exactly. Tenía miedo de decirlo porque a veces estas palabras las dicen diferente en otros lados, ¿no?
Yeah, pantorrilla, la pantorrilla, that's okay. Ankle, ankle. ¿Qué es el ankle? El tobillo. Exactly. Ankle. La pronunciación, escuchen bien, se dice ankle. Ankle, ankle. That's the ankle. And the toes, que son los dedos de. De los pies. De los pies. Exactly. Very good. Voy a hacer un review súper rapidito y después ustedes van a ir a practicar pronunciation. Eye, nose, neck, shoulder, chest, elbow, wrist, hand, hips, leg, heel, foot, head, ear, mouth, chin, arm, belly button, waist, fingers, thigh, knee, chin. Esta pronunciación yo la distinguiría por esto, miren, este es con C, por lo tanto es chin, y este es con S, shin. ¿Sí ven la diferencia? Chin, shin. Ankle, toes. ¿Ok? Vamos a hacer una práctica rápido de pronunciation. ¿Ya tienen esta imagen? Yes, do you have it? Yes, teacher. Yes, I have, teacher. Ok, very good. So we're going to do a practice. Este es un momento de brillar, ya saben, right? Oh, pero antes de que veamos el practice, voy a tomar otra capturita. Así que, please, one, two, three. Sí, modo avión. No, case. ¿Me pueden ver? Yes, por un momento le di modo avión y yes. Yo, oh my God. Yes. Yeah. Ok, vamos. One, two, three. Necesito otra, denme un segundo. Ok, let's go here. Excellent. Good job. Just give me a second. Good. Let's go to the breakout rooms. Let's go. Ya les envié la invitation, please.
el número, digo, ¿cómo? No, preguntarnos las partes y señalar cuál es. Ah, ya. Yeah. Ajá. Oh, where is your head, Hazel? Ah, lo que les ayude para practicar la pronunciación, ¿verdad? Pronunciation is right now. Ok. Así como dice la compañera Ana Silvia, podrían decirlo igual como this is my eye, this is my nose, this is my head, this is my mouth, this is my neck, my shoulders, my hands, my fingers, my hair, right? Podemos hacer así como dice la teacher, uno cada uno y ir diciendo las cosas, bye. Chest, elbow, wrist, hand, hips, leg, heel, foot, head, ear, mouth, chin, arm, belly bottom, waist, finger, thick, knee, shin, ankle, toes. Ahora voy yo. Eyes, nose, knee, shoulder. Eyes. El primero es eye. Eye. Yeah. Eye, nose, knee, shoulder, kiss, elbow, wrist, hand, heel, leg, heel, foot, hand, ear, mouth, chin, arm, belly bottom. ¿Cómo se pronuncia esa? Belly bottom. Belly bottom, right, finger, chin, ankle, y el final, no sé cómo se dice el número 25. Toes. I have a question. Yeah, tell me. The number 7? Wrist. And the 18? Belly bottom. You can say, alguna gente lo dice como bottom y otros lo pronuncian como bottom. Bottom. Both are correct. Number 19. 19. Huh? Waist. Waist. Yeah. ¿Y la diferencia de 16 23? Chin. Ok, miren, el 16, bueno, les voy a enseñar acá, miren. Chin es esto. Chin. Chin. This is your chin. And your shin es la pantorrilla. Chin. Chin, oh, la pronunciación. Chin, seco, así como chin. Chin. Y el otro es con S. Shin. Shin. So, chin, shin. Chin, shin. Parece que estamos jugando con un niño, ¿verdad? El shin, shin. ¿Cómo se pronuncia la 21 y la 3? 21 is tight. Y el 20, ¿cuál me dijo? ¿El 22? Thirteen. 13. 13 is head. 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 Yeah. Shoulder, chest. Chin, lips, ankle, toes. Eyes, nose, neck, shoulder, chest. Elbow, wrist, hand, and hips.
rápido vienen a esta hora? ¿Por qué será? Es por la teacher bien sonriente. Ajá, ajá, y es por la hora, teacher, right? It's time to go, teacher. Time to go. Ya es hora de ir a almorzar para quienes no han almorzado, right? Yes. Okay, guys. So, tomorrow we're going to have a little bit of more of a practice. Recuerden que esto de vocabulary no es como una fórmula mágica, sino que tienen que practicar, practicar y practicar. So, that's the most important thing that you have to do. Voy a pasar asistencia en este momento. Y ya toca la asistencia. La segunda asistencia. So, just wait a minute. Sé que hay unas palabras que son algo complicadas, pero eso solo es con práctica. Aprender inglés es como, lo repito mil veces, como ir al gimnasio. Si a usted le dicen que mañana corre una maratón de 10 kilómetros, ¿usted la corre? No, ¿verdad? Sé que yo hago un kilómetro, me cante. Yo digo que antes me quedo, like, right. Pero si usted practica y le dicen con un año de anticipación el día de la maratón, probablemente ya esté listo, lista, right? Todo es lo mismo con el inglés, la práctica, aquí en las cuerdas vocales hasta que se acostumbren a hablar el inglés. That's it. Okay, so grábense ustedes diciendo las partes del cuerpo y después escúchense y digan, y así lo digo, right? Uno mismo, una misma, rapidito, es como lo graba, se escucha y no se queda, y así hablo. Right. Yo en mi mente, porque uno en su mente no habla inglés perfecto, right? Como, oh, tight, it's tight. Y cuando lo digo, digo tit, right? It's something completely different. Okay, let's go with the attendance. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. ¿No está? Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lisette González Morán. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. Dora. I'm here, teacher. Excelente. Stephanie Yamilet Ayala Costa. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here, teacher. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. José I'm Mario here, Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Here, teacher. Katiana María López Avilés. I'm here. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Teacher. Diga. No me mencionó. Usted es Kenia. Soy Kenia. I'm sorry, Kenia. Kenia Celina Castillo Franco. Yo no sé si a mí tampoco me mencionó, sí. Pero es que el audio me está fallando. Sí, la mencioné. Bueno, Laura Carolina Mengíbar Argueta. Right? I'm here. Ok, perdón ahí. Vamos con Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia, bueno, Lorena Yesenia Méndez Trejo. ¿No está Lorena? Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. Here. Al fin terminé. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. Está aburrido la clase, dice el compañero. Salen memes, right? Si no pagan el micrófono, se escucha.
Ok, y vamos por Sandra, ¿sí? Saraí, Esther, Portillo, Nerio. Soraya, Lisbeth, Araujo de Cardona. ¿No está Soraya? Ok. I'm here. Susana, Carolina, Paula López. I'm here. Ok, guys, that was it for today. Y sí, como dijo el compañero, ya terminamos la clase porque estaba aburrido, dijo el compañero, right? Ay, no. So, please, mantengan los micrófonos apagados cuando no estén diciendo algo de la clase porque puede pasarnos algo como el caso de José, right? Ok, guys, I will see you tomorrow. Sí, que lo descubrió, señor. Ok. Ay. Bye-bye. Okay. Bye. 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 Bye.